Hola, Azucena, buenos días. Pues recordarás que en redes sociales se hizo esta denuncia de que el Seguro Social otorga un fármaco no autorizado por la COFEPRIS. Se trata de pantoprazol para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Ahora la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pues aseguró que este medicamento está dentro del marco jurídico que se exige en la normativa mexicana. Solo menciona que desde el 28 de enero de 2020 se otorgó la posibilidad de ingreso de fármacos aún sin registro, esto una medida de carácter temporal, y esa que se trata, dice la COFEPRIS, de un acuerdo diseñado en un avance, en una especie de relance entre países de alta vigilancia, teniendo como requisito que este insumo cuente con un registro sanitario de una autoridad regulatoria que cuente con un nivel de rigor analítico comparado con la COFEPRIS. Estamos hablando del nivel 4 de la Agencia Europea o de la FDA. ¿Cómo se llama este medicamento? Se llama dapagliflozina. ¿Dapagliflozina? Dapagliflozina. Dapagliflozina. Para tratar a personas con diabetes. Tipo 2, así como insuficiencia cardíaca, y es el medicamento que en este momento está dándole el INS a algunos pacientes, Azucena. Bueno, déjame ver al doctor Javier Tello, él es experto en políticas de salud, y preguntarle a Andrea. Doctor Javier Tello, pues ¿esto es correcto? ¿Es así? ¿Es un procedimiento aceptado? Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? La respuesta rápida es no. No, porque mira, esto de dentro del marco jurídico, bueno, es que tú solamente dime cuál es el marco jurídico que ha dejado esta administración. La historia es esta. Efectivamente, en enero de 2020 se hizo un decreto, bueno, no fue en enero propiamente, pero fue en algún momento de 2020, se hizo un decreto para autorizar, como teníamos una emergencia, tú recordarás que no había ni cubrebocas, ni equipo de protección personal, etcétera, etcétera, en la pandemia. Te hizo este decreto que permitía la entrada en caso de emergencia de todos los insumos para la salud, dispensándose la obtención del registro sanitario en México. En pocas palabras, se le abría la puerta a todo porque estábamos en una urgencia. Bueno, 4 años después, se están colgando de este decreto que cómodamente, y así lo digo yo, cómodamente no han querido quitar, para poder abrirle la puerta a cualquier tipo de insumos para la salud, es decir, incluidos medicamentos como la dapagliflozina, ¿sí? Para precisamente evitarse el tener que restringir la compra solamente a los que legalmente están establecidos en México. Esto tiene muchos problemas. El primero de ellos, y me voy a ir al más simple y al más vulgar, esto es una... primero que nada, está fomentando una competencia desleal a quien sí posee el registro sanitario. Porque te lo voy a poner así de sencillo. Si se puede importar sin registro, pues yo mañana, Javier, que yo mañana importo, los traigo en una maleta y los vendo. ¿Qué? ¿No me lo van a permitir? Por supuesto que no, ¿sí? Lo único que están haciendo es crear entonces un agujero legal para que el gobierno pueda comprar a quien sea de manera opaca, hay que decirlo, de manera opaca, y sin, ¿cómo se dice?, una revisión. Ahora bien, COFEPRIS en su comunicado de ayer, domingo, se expresa diciendo que, bueno, se basan en este marco jurídico porque es legal, no es ilegal porque hay un decreto que lo permite. Ah, ok, sí, número dos, dice que hay convenios para que se acepten productos que tienen una autorización sanitaria por la EMA, la FDA y quién sabe qué cantidad de agencias. Bueno, si ese es el caso, vuelvo a decir lo mismo. Entonces, cualquier importador, cualquier empresa mexicana puede traer un producto que esté registrado en Europa y que no tenga registro en México libremente. ¿Eso es lo que me están diciendo? ¿O esta es una potestad solamente del gobierno mexicano? ¿Y por qué? Si es así, ¿por qué solo el gobierno y por qué no los otros, no? Así es. Pero además, sí, escucho. Sí, doctor, preguntarle, además de este tema de la competencia desleal, la opacidad, la corrupción, pues a quién se los están comprando, quién se está haciendo millonario con esto, ¿qué decirles a los pacientes? En este caso de la dapagliflozina, utilizada para la diabetes, a quien se la receten, pues, ¿qué hace? ¿Está probada? ¿No está? ¿Va a traer más problemas que soluciones? ¿Funciona o no, doctor?
Teóricamente, según nos dice COFEPRIS, ellos tienen implementado un sistema de vigilancia sanitaria con el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual no es ningún mérito. Eso es para lo que existe COFEPRIS, esa es su razón de ser, ¿sí? Y aquí deberían estar evidentemente registrados todas las reacciones adversas y efectos colaterales. Si alguien tiene un efecto colateral por el uso de este medicamento, pues debería reportarse al Seguro Social, el Seguro Social inmediatamente sacar una alerta. Pero ¿qué crees? La otra parte, la que no nos vamos a enterar porque hay que hablarlo en el mundo real, es la de la falta de efecto terapéutico. Si el medicamento simplemente no funciona, no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Si alguien de repente se enroncha y tiene una reacción anafiláctica y se pone mal, es obvio. Pero si el medicamento al revés no funciona, nadie se va a dar cuenta hasta que hayan pasado varios meses, hasta que la glucosa de este paciente esté fuera de control, hasta que la hemoglobina glicosilada vuelva a subir y cuando sea demasiado tarde. Es decir, no, como no hubo una prueba y no nos la pueden dar, no Híjole. sabemos qué es. Y mira, solamente quiero terminar este punto con el siguiente comentario. Si realmente este producto tiene y está autorizado su uso por algunas agencias, que muestren, primero que nada, cuáles son los registros sanitarios que sí tiene en qué países y dos, cuál es el compromiso que tiene COFEPRIS para entonces poder tener y estarlo validando. Si nos dicen, no, este es un producto perfectamente registrado en Europa que tiene registro ante la EMA, la Agencia Regulatoria Europea, ok. Muy bien, que quede estipulado que así es. Pero perdón, no tenemos datos de nada más que el comunicado de ayer domingo de COFEPRIS. Eso es Híjole, todo. bueno, la recomendación a los pacientes que estuvieran tomando otro medicamento, se lo sustituyeron por este, ¿sería que intenten comprar el otro? Pues mira, lamentablemente eso es a lo que nos están estado orillando, a la privatización de los servicios de salud. La gente tiene que comprarse sus medicamentos. Yo sugeriría que optaran por el medicamento original fabricado por AstraZeneca, si tienen la posibilidad. Y si no, lo que sí hay que recomendarles es que estén vigilando continuamente, número uno, que no tengan reacciones Qué adversas o horror. efectos secundarios, y número dos, que sus niveles de glucosa estén controlados con esto, ¿sí? Si ellos ven que han migrado del original a este que les dan ahora y su glucosa sigue en los niveles normales, no hay nada que alegar. Pero si no es así, inmediatamente que acudan con su Qué médico y cosa. que digan que ¿Qué es el lo que es medicamento el no cambio de está surtiendo el medicamento? efecto Ahora hay que adecuado. monitorear la enfermedad y monitorear el medicamento, ¿no? Es en el peor de Es los correcto. absurdos. Doctor Javier Tello, gracias como siempre. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, buenos días. Dapagliflozina es el medicamento.